Y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West. Estamos aquí en lo alto de este cuello largo que saboteamos y nos vamos a ir a por Poseidón. ¿Qué nos vamos a encontrar? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. Bueno, ojo que ahí viene el PM, ¿no? Ahí viene el PM de nuestro cuello largo saboteado. Y nos vamos a ir, como digo, a por Poseidón. ¿Qué nos vamos a encontrar? No tengo ni idea. No sé si esto es territorio Tenak. ¿Sigue siendo territorio Tenak esto de aquí? No lo sé, ya el clan del el clan del desierto lo dejamos. El clan del desierto lo dejamos como por este lado. Entonces yo no sé si aquí seguirá siendo parte del clan del desierto de los Tenak. Si aquí vamos a encontrar otra tribu. No lo sé. Espérate. ¡Hostia, las ruinas de Las Vegas! ¡Hostia, qué guapo esto, ¿no? Qué guapo esto, ¿no, chicos? Mira. Qué guapo. Vale, cuidado de que hay cavadores por aquí. No quiero alertar a nadie. Lugar de cavadores del depósito. Cavador del depósito ígneo. Vale. Bueno, son cavadores normales, ¿no? Pero que tienen ese... de poder ígneo. Madre mía, qué facilidad de detección tiene esta gente. Me voy a mover rapidito. Por cierto, la montura... sí, podría sacar la montura, ¿eh? Aquí me ha parecido ver antes unos cuernos... unos colmilludos, ¿no? Encontraría a Poseidón, pero las ruinas están expuestas a los elementos. Aunque muchas están enterradas en la arena. Así que quizá Poseidón esté bajo tierra. Si es así, buscaré... modo agresivo. Ojo a esto del saboteo. Ojo que esto es nuevo, ¿eh? Mira, pum. Mira, ahí va. Se lo ha derribado, ¿eh? Se lo ha cargado. Tú, qué guapo, ¿no? ¿Cómo mete esto, no? ¡Wow! ¿Cómo ataca esto, no? Mira, pum. Dale. Hostia. Cuidado. La mía es esta, ¿no? Vamos a sabotear otro más. Va. Hostia, qué guapo, tío. Ah, pero ahora estando... vale, ¿ahora no pierden el saboteo o como el sabotaje? ¿No pierden el sabotaje? ¿Veis? Parece que no pierden el sabotaje, ¿eh? Antes lo perdían, ¿no? Hostias, igual esto es por alguna habilidad, ¿eh? Yo me he puesto aquí a mejorar habilidades y tal. No sé si es por alguna habilidad. Sabotaje duradero, a ver. Aumenta el tiempo que una máquina permanece saboteada. Ya, pero esta no parece que vaya por tiempo, ¿eh? Esta parece que va a tope. Modifica una máquina para que su comportamiento sea agresivo o defensivo al sabotearla. Bueno. Yo no veo que... es que no veo que vaya a perder el sabotaje. Bueno, las próximas mejoras de habilidad las voy a hacer por esta parte, ¿eh? Porque si las máquinas se mantienen así... ¿veis? Es que no parece que baje, ¿no? Idea. Ah, es que parece que también me la toma como montura, ¿no? A ver, ¿puedo repararla? Vamos a reparar la tope. Y me la llevo. Bueno, curioso. No sé si se han quedado con el sabotaje hasta el final, ¿no? O, un sabotaje inagotable. Porque a lo mejor la puedo usar también de montura. Puede ser que sea por eso. Y no por otra cosa. Vale, la hoguera ya me parece como descubierta. La quería descubrir ya que estábamos cerquita. ¿Y ahora por aquí qué hay? A ver, me marca aquí como si hubiese algo. ¡Hostias! Sí que veis. ¿La gente quiénes son? No sé quiénes son, pero están... son enemigos estos, jinete rebelde. No le he dado ahí. Ahí sí. Vale, esta gente que muera. Tú, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Venga, ¿qué te pasa? Tres combos cuerpo a cuerpo realizados. Maravilloso eso. Venga, tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Vamos a quemar el... Vale, estos caen muy rápido. No, no sé quién es esta gente, ¿eh? No sé quién es esta gente, pero yo les he echado una mano. Oye, ¿quiénes sois? ¿Me vais a ayudar o qué? ¿Me ofrecéis algo? No sé por qué, pero parece que no me van a ofrecer absolutamente nada. ¿Hola? ¿Puedo hablar con vosotros? ¿No, no puedo interactuar o qué? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Excavadores o será? Esta gente son, ¿no será? Pues me piro, ¿no? Aquí hay algo, pero ¿qué hay? ¿Qué es? ¿Brillo verde? Lo estoy viendo aquí de billar, sí. Píllalo. Vale. Mira, puedo hacer otra mejora del lanzamigas. Vale. Nos vamos por... Aquí, a ver. Busca las ruinas, una forma de adentrarte bajo tierra. Ah, vale. Ok. Me quiero bajo tierra. Pero por aquí hemos visto una hoguera. ¿Puedes usar el viaje rápido? Sí, con la hoguera esta, ¿no? Debo encontrar una forma de meterme bajo tierra. Por aquí estoy viendo que hay bastantes cosas, ¿no? Puede que por aquí tengamos algo que hacer. ¿Lo ves? Caja de valor antigua. Yo me llevo todo esto, ¿eh? Igual hay algún punto en el que necesito un montón de esquirlas para comprar armas así que estén guapas y... Y hombre, será necesario tener... objetos para vender, ¿no? Aquí se puede usar fulgorito. Pues se puede usar, se puede prender la fulgorita para abrir un hueco. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Sigue ahí arriba. Me estoy rayando mucho con el cavador este, ¿eh? ¿Eso qué es? Registro de reclamaciones. ¿Esto qué es? ¿Un hotel? Parece un hotel, ¿no? No tengo por costumbre quejarme, pero el robot de la colada rasgó mi vestido. Estoy desesperado porque esta es mi gran noche y no sé qué voy a hacer. Los robots del recibidor no dejan de recomendarme un satchel automático que hay al otro lado de la franja. Pero está cerrado. Por favor, ¿puedo hablar con un empleado humano? Bueno. Aquí de las diferentes habitaciones, ¿no? Haciendo reclamaciones. Ya todo robotizado, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Por dónde subo? ¿O no subo? Me da bien que no subo. Cavador, ¿me vas a echar una manita o qué? No sé si me va a echar una manita o no. Piel de lagarto cornudo. No, no me interesa la piel de lagarto cornudo. Me interesa saber por dónde puedo... Por dónde puedo ir. Ah, mira, vale, con otras máquinas. Lo siento. Lo siento, pero tenía que probarlo de sabotaje, lo he probado. Tu sabotaje no es ilimitado.
Y si tu sabotaje no es ilimitado, pues la verdad que no sé qué podemos hacer contigo. Hostia, ¿esto qué pasa, tío? ¿Qué puedo hacer con ello? Esto es para tirar desde abajo, a lo mejor. O desde el otro lado, igual. No sé si es por aquí, ahora mismo estoy perdidísimo, Bueno, ahora ahí. Si tiro desde este lado, parece que ni siquiera llego. ¿Y? Vale, desde aquí, ¿no? Desde aquí sí. Vale, desde aquí sí. No, pero vale, desde ahí sí, pero no llego. Desde ahí sí, pero falta algo más. Algo más tengo que hacer. Subir. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí puedo subir? ¿Sí? Desde aquí puedo subir, estoy más elevado. ¿Quién me detecta? Un rapaz que hay arriba. Vale. Que me ataca, que me ataca. Ah, hay un rapaz aquí. Llamo al colmilludo. El colmilludo lo que pasa es que no va a poder atacar al rapaz. Vaya. Tú no. Yo, me vas a joder, tío. Sí, me vas a joder. No sé ni por dónde me estoy metiendo. Vale, tú, este va a venir aquí a joderme. Tú, ataca al otro rapaz. Déjame en paz los dos. Peleaos. Mataos entre vosotros. Mataos entre vosotros y a mí déjame en paz. A ver, si yo paso por aquí. No, es que si yo paso por aquí. No sé para qué estoy haciendo todo esto. No estoy comprendiéndolo. Dale, ese, tírala. No soporta el calor. Ya veo que no soporta el calor. Tío, no te vuelvas a caer, por favor, no te vuelvas a caer, porque no sé para qué estoy subiendo aquí. Pero entiendo que si hay rapaces, si hay cosas aquí, era para algo. Quiero pensar que yo estoy subiendo aquí para algo. ¿Os podéis cargar el colmillo? ¿Te puedes cargar eso? Gracias. Y al otro se le ha ido el sabotaje, pero... El otro se le ha ido el sabotaje y no sé dónde está. A ver, tío, porque es que no sé, estoy haciendo esto, pero no sé si estoy haciendo esto para algo. Allí tienes eso. ¿Y eso para qué? Pues no sé para qué. Voy a dejar de subir, ¿vale? Voy a dejar de subir. Mira, me voy aquí. Porque no sé si es en esta zona, es que claro. Bueno, el rango te lo pone aquí, bueno. Te pone aquí esto. Como que puedes entrar por cualquier zona, pero estoy viendo que aquí, si está justo ahí el punto de misión, voy a acercarme ahí. Por lo que sea voy a acercarme ahí, ¿vale? Voy a dejar de intentar escalar ese edificio, que tampoco creo que me dé gran cosa. Y el punto por aquí. El punto por aquí. Ahí hay agua. Me podré... El agua sale de ese edificio. Vale. ¿Será cosa de Poseidón? Iré a comprobarlo. Vale. Yo estaba perdiendo el tiempo en el otro lado. Intentando subir para conseguir... Pues no sé el qué. No sé el qué. Parece que hay algo. Eso no será, ¿no?
casi los tenía. Estaba muy cerca. De ahogarte, tal vez. No de los rescoldos. Morlun, ¿se acabó? Para mí no. Entonces morirás. Solo. Porque no vamos a quedarnos para pescar tu cadáver. Se acabó. Y así el destino del visionario pende de un hilo. ¿Elegirá la vida o sucumbirá al delirio letal? Hola. Así que hay una ciudad antigua bajo la arena, pero ¿está inundada? De repente apareció la doncella guerrera. Sí, Nora. Claro. Bueno, no sois los típicos excavadores. Eso seguro. Alguien ha estado aquí. ¿Qué es esto? Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión 1. La 2 era mejor, pero se atascaba a medio camino. El tubo se enganchaba. ¿Tú bajaste en eso? Ya, no espero que lo entienda una profana. Una idea bastante ingeniosa. Ah, perdona que te lo recuerde. Te quedaste atascado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Una rodilla de máquina, tal vez? Haría falta un filtro. O una membrana sintética. Con una manguera a una cápsula de aire comprimido. Martillo y tenaz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ven aquí. Es una desconocida. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlun. Ya no lo es. Maldito idiota. Ven, por aquí tengo los planos. Espera, antes unas preguntas de nada. Es justo. Socia. ¿Socia? Se vuelve loco este. Bueno, vale, pues parece que aquí vamos a conseguir el dispositivo de buceo. A ver, cuéntame. ¿Qué hay abajo para que te juegues la vida? ¿Están las becas ahí escondidas o qué? Bueno. Morlun, no me interesan las antiguallas, ¿vale? Te puedes quedar lo que encuentres. Muy bien. ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nunca ha habido? Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Observa. Un rescoldo. Parece chatarra. Oh, bueno, ahora sí. Pero... Con la chispa exacta, estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire. Y las ruinas de abajo están llenas. Es un festín para los ojos, indescriptible. Como me prometió mi abuelo. Vale. No sé qué es eso exactamente. ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? ¿Son las Vegas? Imágenes de luz. Son increíbles. ¿Qué son? Esta mostraba a la mujer más bella que hayas visto, invitando a todos a un buffet de langosta y de carnes suculentas. De niño la vi en el taller de mi abuelo como 100 veces. ¿Qué le pasó? Con el tiempo se apagan. Lloré cuando falló la luz de esta. Pero abajo hay muchas más. Lo verás si bajas como bajé yo y mi abuelo antes que yo. Vale, ¿el abuelo este qué? ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí hace 40 y tantos años. Fue uno de los primeros en guiar a unos excavadores al oeste. Descubrió esta antigua ciudad y bajó a las profundidades. Encontró el hueco de debajo y muchos rescoldos brillantes. Cogió los que pudo y se los llevó. Siempre quiso volver a por más, pero en fin, nunca consiguió las esquirlas. Lo que quería de verdad era usar los rescoldos para ofrecer un espectáculo. Algo que el mundo no hubiera visto.
Un gran hombre, sin duda. Era buen excavador. Y buen artista. Lo añoro. Pero lo haré por él. Reuniré los rescoldos y montaré un espectáculo que le habría asombrado. Con tu ayuda, claro. Sí, porque tú solo un poquito torpe. Bueno, ¿y exactamente qué ocurrió abajo? Fue una excavación sin igual. Una ocasión de seguir los pasos de mi abuelo. Debajo de la estructura hay un enorme hueco, una cúpula protegida de la arena. Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente. Menudo artilugio, debo decir, y difícil de... Vale, insisto. ¿Qué ocurrió? Al fondo, vimos el tesoro que un día descubrió mi abuelo. Imágenes de todos los tipos pintadas en el aire. Mujeres bailando. Juegos, monedas y promesas de lo que llamaban botes. No sé lo que eran, pero parecía bueno. El casino. Pero ocurrió algo. Las imágenes se volvieron náuticas. Las olas las atravesaban hasta los peces. Era un raro sueño subacuático. Poseidón. El sueño de Poseidón. Sí. Bueno, de repente se produjo un ruido terrible y luego una explosión de agua irrumpió del suelo. Vale, ¿cómo una explosión de agua? ¿Salió agua del suelo y lo inundó todo? Ah, fue una riada como nunca había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera debajo. Alterado. Pero no rendido, construí las burbujas de buceo versiones 1 y 2. Probé a descender con ambas y casi me ahogo ambas veces. Abaddon no lo entiende. Cree que estoy loco. Pero no me voy a rendir. He llegado demasiado lejos. Los rescoldos casi están a mi alcance. Quizá pueda ayudar. Sí. A lo mejor sí. Vamos a necesitar que nos expliques esto, ¿eh? Del buceo. Excavadores corrientes. ¿Y cómo lo creamos también? Es que no somos excavadores, somos artistas. ¿Es que actuáis? Eres Nora. Y por tanto no conoces bien las artes. No vengas de listo. Somos espectáculos por toda la conquista. Este muro cuenta historias. Y yo las adorno con toda clase de... sonidos, fuegos de artificio. Y Abaddon, el... bueno... ¿Se queja? Maneja el dinero, lo que viene a ser igual. Al excavar, buscamos equipo para mis actuaciones. Así que esta excavación es la más importante de todas. Muy bien. ¿Está muy profundo? ¿Puedo bajar nadando? Debes tener branquias. Apilarías 50 barriles ahí. Muy Oseram lo de medirlo todo en barriles. Profundidad de líquidos. Le pega. Le pegue o no, parece hondo para aguantar la respiración. De ahí nuestro invento. Vale, pues vamos a conseguir las piezas. Esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atascada en el hueco. Si tú volviste con vida, yo debería bajar hasta ahí. En cuanto... a las otras piezas, Stemur vio un rebaño al sur que tendrá lo que falta. Muy bien. Bien. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena caza. ¿Qué me hace falta? Vale, hay que ir al rebaño de máquinas independientemente de las piezas que me hagan falta. Vale. Pues vámonos al sur. Hola, ¿qué tal? Vente conmigo. ¿Un dron de observación? Si consigo sacar, ¿dónde? Podré recolectarlo a la cúpula de la base. ¿Onda? ¿Y qué tengo que hacer con él? ¿Lo arriba? Yo no puedo dañar a ese dron. ¿Me piras? ¡Pero tú! ¡El dron ese! No puedo subir por aquí. ¿Algo? ¿Qué es eso que hay? Ah, el dron, ¿no?
Vale, no, de este lado no puedo subir, parece. Vale, sí, sí, está claro que tengo que trepar algo. A ver, vamos a intentar hacer esto del dron. ¿Dónde está el dron? Por aquí, sube aquí. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Vale, si subo por aquí arriba, ¿no? A lo mejor. Este es un punto más alto. Y el dron antes, no sé si estaba incluso apoyado aquí arriba, ¿no? Si no estaba apoyado aquí arriba, estaba cerca. A ver. Vamos a ver el recorrido que hace. A ver el recorrido que hace. A ver. Tú, que lo tengo aquí delante. Te vienes conmigo. Ah, vale. Al suelo. Ojo. Lo logré. Hostia, qué guapo esto. Mira, 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 te ves por abajo. Conseguiré los datos del dron. Vale. Vale, consigues los datos, pero dejas que el dron vuelva. Muy bien, qué guapo, ¿no? Qué guapo es el dron, tío. Vale, bueno, vámonos al rebaño. A ver dónde se encuentra ese rebaño. Oye, mejor un culmilludo de estos que mete duro que un... que uno de estos... ¿cómo se llama esto? Sí, los típicos estos normales. Hay que buscar huellas. Aquí hay huellas. A ver, a ver, a ver. Señor colmilludo, ¿puede usted estarse quieto un segundo y que yo resalte esto? Vale, gracias. Gracias. ¿Y hay una hoguera dónde? Hacen pasos. Vale. Sigamos estos. Sigamos el rastro del rebaño. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vais a venir todos aquí ahora a joderme? Sí. Efectivamente, van a venir. Vale, ojo, ojo que vienen aquí de varios puntos. Vale. Ese fuera, tú, quémate. Tú. Espero que el colmilludo esté echando una mano allí, ¿eh? Que yo no sé muy bien lo que está haciendo. ¿A qué era al tirarlo? Tú, quémate. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Venga, uno menos. Señor colmilludo, ¿podría usted venir aquí? Ojo. Dale, dale duro, dale duro ahí. No, que no, 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 subirse no, subirse no. Date de este. Colmilludo, colmilludo, Relaja, relaja de ese último golpe que me lo ha dado a mí. Relájate, relájate. Es un colmilludo ígneo, además. Es decir, que con esta gente pues, le tendría que dar bien. Vale, ya está. Vale, ya están todas. Bueno, chicos. Ahora toca localizar el convoy. Sí, vámonos ahora por el convoy. Por ahí estoy viendo, por ahí estoy viendo, venga. ¿Tú qué pasa? 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 Oh, lo hemos derribado, venga. Ya me encargo yo. Venga. Vamos a sobotear el zancador este también. Que no ha venido a darme. Tú, a ti creo que tengo que meterte con daño eléctrico, ¿no?
Venga tú que te la comes. Venga tú que te la comes. Wow. Te destrozo, ¿no? Te destrozo, ¿no? ¿Patas largas? Coge, coge. Ese es un recolector, a ver. Al recolector, esto, esto se lo tengo que soltar. Espérate, espérate, espérate. Vale, saco refinador de carga. Vale, ¿le tengo que soltar el saco de atrás? ¿Puedo soltar el saco ese? Y otra pregunta, ¿por qué mi colmilludo no está atacando? Que no falla el tío este. Pero este está rotísimo este. Pero qué locura, qué locura es esta. Mata, mata. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué fumada se ha pegado! ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué fumadas han pegado, no? Bueno. Bueno. Y yo no sé si esto lo va a soltar, ¿eh? El saco yo creo que no se puede desprender, ¿eh? Componente destruido. No sé qué componente habrá destruido, la verdad. Una membrana sintética. Vale, piezas de máquina conseguidas. Solo queda la cápsula de aire comprimido que hay en la burbuja del CEO de Morlun. Bueno, y también me queda lo de la membrana de saco del recolector, que sinceramente yo no sé si es que eso hay que sacarlo sin explotarlo, porque ahí ponía componente destruido. E igual es uno de los componentes que yo he destruido. Podría ser. Esa columna de polvo. El colmilludo, por cierto, me has echado... Pero... Me has echado a la mano, pero un 0%. No sé para qué estás en modo agresivo, tío. Estás en modo agresivo, estás ahí que no haces nada. Y por cierto, creo que el colmilludo está tocado, ¿no? Echa como humo, ¿no? Tampoco está tan tocado. Y bueno, y que esté tocado o no, tampoco implica que me vaya... Que me ayude o no. Bueno, no sé. Que por fin nos iríamos de este maldito lugar. Qué bien. Que Halo ya ha aparecido. Pues no nos vamos a este lugar. Listos. A medida que atravesaba el desierto... Tú vendes cosas. Eran unos tres docenas. Está preparando el funeral de... Estábamos. Preparando el funeral. Bueno. No quiero... Madre mía, me ha soltado muchísimo texto. No quería escucharte de aquí de llorar. Quería ver qué tenías. Arco de guerrero adhesivo. ¿Esto qué es? Dispara cargas adhesivas a los enemigos lentos. Golpeadora ósera. Duración energizada, acumulación de resonador... Esto es más para cuerpo a cuerpo. Adiós. Ahí te quedas. Déjanos en paz a todos. ¿Te ves tonto o qué? ¿Me meto con un virote o qué? No lo mato porque no puedo matarlo. Vale, a ver, ¿dónde tengo que ir? De una hueca. Vale, tengo que bajar. A por. La cápsula esta. ¿Vale?
Oxígeno abajo, ya lo veo. Vale. Ya tengo la cápsula de aire comprimido. Vamos a llegar a los rescoldos. Sé que lo haremos. Volveré con Morlun. Optimismo. Es estupendo. Venga, vamos a volver con Morlun. Que se calle ya el otro. Por cierto, mira. No. Bueno, sí. Sí, porque parece que no puedo salir de este diálogo. Sí, pero en el siguiente episodio. Que llevamos aquí más de 35 minutos, chicos. Nos vemos en el siguiente. Más, con más Horizon y de todo. Y de todo con Aloy. Y a por Poseidón. Chao. Game over.